Aproximadamente 140 deportistas de Granada y San Carlos participaron del encuentro de fútbol de salón en el municipio. ¿Qué eventos se está realizando hoy en el municipio? Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy estamos compartiendo con el municipio de San Carlos un festival deportivo infantil en la rama de fútbol de salón masculino y femenino. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Bueno, el objetivo de este encuentro primordialmente es darle dinamismo a este semillero que en este año 2016 se nos creció de una manera notoria, tanto en la rama masculina como en la rama femenina. Entonces son niños que vienen trabajando todo el año, inclusive desde el año pasado vienen trabajando estos niños, pues algunos en el proceso de 2015, otros que arrancaron este año, pero son categorías que por su corta edad todavía no tienen una competencia oficial dentro de lo que le compete a la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón. Entonces por eso con los compañeros de San Carlos buscamos este espacio donde los niños llegan a mostrar sus capacidades a su corta edad y de paso para que se integren pues con niños de otros municipios y tengan actuaciones que no son de carácter oficial, pero que son de carácter amistoso, que les van mostrando a ellos en qué consiste el deporte del fútbol de salón. Me encuentro pues en este momento en el municipio de Granada haciendo un festival deportivo de fútbol de salón, donde trajimos 9 equipos de niños hasta los 14 años. ¿Cómo ha sido el desempeño de los deportistas? Totalmente excelente, porque los niños se comportan a la altura, porque quizás en años anteriores los niños eran más difíciles y hoy podemos ver en ellos que están reflejando el deporte, en el deporte una buena imagen. Bien, bien, por parte del municipio de San Carlos, pues se nota que ya a su corta edad tienen niños técnicamente muy bien hechos, y por parte de Granada igual, ya ahí vamos mostrando los prospectos que tenemos en el proceso, que más adelante son los que le darán al municipio de Granada grandes glorias, esperamos, en este maravilloso deporte. ¿Cómo califica el evento hasta este momento? Hasta este momento puedo decir de que es uno de los eventos más gratificantes, ya que participan demasiados niños que quizás en muchas partes no lo pueden hacer por diferentes motivos económicos o por situaciones ajenas a lo económico. Mayra, ¿sé cuánto tiempo lleva en el proceso de microfútbol? 4 meses. ¿Y qué fue lo que más le llamó la atención de ese deporte? Es que mi mejor amigo y yo casi no sabíamos. Entonces un niño que era nuestro mejor amigo, que se llama Esteban, él nos enseñó y él nos dijo que sí, que nos podíamos meter acá, entonces nosotros nos metimos. ¿A qué municipios han ido a competir? No, solamente acá hemos entrenado y todo eso, pero no hemos salido todavía. ¿Y qué días entrenan ustedes? Entrenamos los miércoles y los viernes. Juan Andrés, ¿qué es lo que más le gusta de ese deporte? Pues como yo he visto mucho juego, niño jugando fútbol, entonces me he inspirado a jugarlo. ¿Y cuánto lleva en este proceso? Desde los, por ahí, 3 años. ¿Y qué es lo que más le ha gustado en este día? No, porque ese día fue el primer día que yo viajé con el entrenamiento y todo eso. Juan Sebastián, ¿cuánto tiempo lleva usted practicando el microfútbol? Yo llevo 4 años, 2 años, creo que nunca me voy a aburrir en esto. ¿Y qué es lo que más le ha gustado de este deporte? A mí,
Lo bueno que a mí me gusta de eso es que podemos conocer otras regiones y eso. ¿Usted cuánto tiempo lleva participando de este deporte? Yo el deporte llevo 3 meses. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del microfútbol? A mí lo que me llamó la atención fue porque, yo no sé, me gustó. Davison, ¿cuánto tiempo lleva usted entrenando microfútbol? Apenas me metí este año. ¿Y qué es lo que más le ha gustado de este deporte? Todos los entrenamientos, los partidos. ¿Y cómo le ha parecido el evento de hoy? Bien, porque he hecho amigos, he jugado. ¿Y qué días entrenan ustedes? Entrenábamos los miércoles y los viernes. Ya cambiaron el horario de lunes y miércoles. ¿Y qué fue lo que más le llamó la atención de ese deporte? Que uno puede jugar, que se puede divertir con su... que puede jugar en limpio. Daniel, ¿usted cuánto tiempo lleva en el proceso de microfútbol? Como 5 años. ¿Y por qué a usted le gusta ser arquero y no otro jugador? Es que a mí me gustan las dos, yo juego y tapo. ¿Cómo le ha parecido el evento del día de hoy? Bien, jugamos, bueno, sí perdimos, pero bueno. Deportistas entre los 4 y 17 años conformaron las 11 categorías participantes.